CTV Nuevo León. En una sociedad con una diversidad de intereses entre sus miembros, ¿la ética viene a qué? ¿A normar, a regular? ¿Cómo comprender eso? Bueno, justamente de eso tratan las charlas que voy a dar. Desde luego, una sociedad siempre está dividida en intereses diferentes que a veces chocan entre sí. Entonces, hay dos modelos posibles para fundar una sociedad que en la cual puedan coexistir pacíficamente los distintos intereses. De lo que se trata es de que el choque de intereses diferentes no llegue a la violencia y, por lo tanto, a la destrucción de la asociación política. Se trata de que puedan coexistir en la misma asociación política. Para esto hay dos, para resumir mucho las cosas, hay dos maneras de hacerlo. Una es instaurar una autoridad que obligue a todos los que tienen intereses diferentes a respetarse los unos a los otros, establezca reglas, establezca bajo la amenaza de coacción. Es un régimen en el cual se logra la coexistencia de intereses distintos, pero bajo la amenaza de coacción. Y hay otra manera. La manera es que todos los que tienen intereses distintos, pese a sus intereses distintos, se pongan a dialogar y lleguen a un contrato, a un convenio, y este convenio sea lo más favorable para todos, de tal manera que todos lo respeten porque han accedido a ese convenio. Esta segunda manera es la que está a la base de la democracia. La primera estaba a la base de los regímenes autoritarios. Justamente en las charlas que vamos a hacer, vamos a tratar un poco de la diferencia entre estos dos tipos de asociación política. Maestro, el modelo de la alianza para... ¿Se presentan para que el maestro...? Sí, Leticia Lozano. Sí, por favor. Sí, Leticia Lozano, del periódico El Norte. El modelo de la alianza para opositora para llegar al 2000, hoy fue de alguna manera comentado por Vicente Fox como una posibilidad que aún está viva. ¿Qué tan ética podría ser esta...? Bueno, me alegra que Vicente Fox haya hecho ese comentario. No he tenido la oportunidad todavía de escucharlo o de verlo en el periódico. Yo lamento muchísimo que la alianza opositora no haya podido realizarse, porque independientemente de la opinión política que pueda tener cada ciudadano mexicano, el hecho de que todos los ciudadanos que están deseosos de un cambio radical en el sistema político mexicano pudieran llegar a acuerdos, lo que decíamos antes, a un acuerdo dialogado en el que propusieran principios para el cambio, que pudieran tener el consenso de una amplia parte de los mexicanos, yo creo que esto sería sumamente benéfico para México. Entonces, ojalá efectivamente no haya muerto la alianza. Ojalá se logre, si no se puede, ya bajo los términos en que antes se habían planteado, porque parece que es muy difícil, por lo menos que se logre en otros términos, mediante el convenio, la aceptación de principios de gobierno generales, que puedan ser aceptables tanto para unos partidos como para otros, ¿verdad? Creo que sería lo mejor. Qué bueno que me dice usted que Fox había hecho ese comentario, me da mucho gusto. ¿Pero cree usted que podría llegar realmente a acuerdos realmente se cumplan? Yo pienso que sí, yo pienso que entre fuerzas reputadas de izquierda, de centro izquierda, como el PRD, y fuerzas reputadas de derecha, como puede ser el PAN, y entre todos los... Hay muchos puntos de coincidencia, me parece muy claro. Aunque solo sea la apuesta por un régimen más democrático, auténticamente democrático, la lucha contra la corrupción, la lucha por un programa económico con mayor justicia social y otros semejantes a estos. Creo que ahí hay una coincidencia, aunque pueda haber divergencias en muchos otros aspectos. Señor, ¿qué se...? A ver. Sí, estaba que las damas primero. Las damas primero. Ándale, pues, te mando. Yo quiero preguntarle. Muy bien, adelante. ¿Qué se puede hacer en la UNAM? ¿En la UNAM?
Uy, Dios mío, esa, no se esa sí es una pregunta. Yo voy a servir aquí de moderador. Porque, y le voy a ir dando la mano a la medida que la vayan levantando. Entonces, ahorita está aquí el joven y están acá, en ese orden, y luego adelante. Yo les voy nomás a moderar. Mi nombre es Alfa Caballero del Norte también. Entonces, ese era mucho gusto. ¿Qué se puede hacer en la UNAM? Mire, la única solución que yo veo, y que creo que en esto coincido con muchos de los académicos e incluso de los estudiantes en paro, del conflicto actual universitario, la única solución es la negociación, es el diálogo. Y la negociación y el diálogo me parece a mí que puede darse en una forma muy racional si se atienen a ciertos principios que pueden ser aceptables para las dos partes en conflicto. Por ejemplo, el punto más importante actualmente en discusión es si es posible espacios de discusión donde se traten y se resuelvan los problemas universitarios. Me parece que hay un consenso en la universidad de que es necesario esta discusión, tanto de un lado o del otro. El problema es cómo se hacen estos espacios para que no sean ni asambleas populistas que, en las cuales se decidan los asuntos académicos mediante o por medio de intereses que no son académicos, que pueden ser políticos, por un lado, y por el otro lado, que sean espacios en los cuales realmente se pueda resolver los problemas. Si se llegara a una conclusión aceptable para las dos partes, en este sentido creo que el conflicto podría salvarse. Desgraciadamente, hay elementos, tenemos que reconocerlo, tanto de un lado como en el otro, que parecen oponerse a esta solución intermedia. Adelante, al diario. Luis Aguilar, del diario, maestro. Para preguntarle si hay una tendencia clara entre las asociaciones de nuestros políticos, es decir, si estas asociaciones se rigen ahora por el poder o por el valor. Mire, en todo programa político hay por una parte un deseo de poder, de dominio. Esto es imprescindible en todo sentido político. Ahora, también en todo programa político y en todo partido político, el deseo de poder tiene que disfrazarse de propuestas que ofrecen valores que se suponen aceptables por toda la sociedad. Que esta presentación de valores a partir de un deseo de poder, sea o no sincera, sea o no auténtica, pues es muy variable. En muchos casos se trata de valores que en realidad se proclaman y no se cumplen. Yo podría decir que todos tenemos experiencia, en los últimos sexenios al menos en México, que ha habido muchos gobiernos y el partido oficial que proclaman constantemente ciertos valores que no se cumplen. Esta discrepancia entre los valores que se proclaman y el deseo de poder real es una discrepancia muy propia de los regímenes autoritarios. Desgraciadamente en México esto es frecuente. Se proclaman una serie de valores que luego se ve claramente que son contrarios a la práctica política. Pero en otros programas y partidos puede haber una instancia ética que consistiría en que los afanes de poder que siempre existen no sean contradictorios con la propuesta y realización de ciertos valores. Estaba antes, ¿me les parece? Sí, maestro, David Carrizales, de La Jornada. Mi pregunta es de cómo observa usted la ética en la política en el momento actual que estamos viviendo en México, porque parecería ser que ahorita se busca llegar al poder a cualquier costo y se apuesta demasiado a la palabra esta ahora que se le llama el marketing político. Se venden los candidatos como si fueran productos comerciales. Yo quiero su opinión al respecto de lo que está pasando. Mire usted, ¿cómo podemos sin ironía hablar de una situación en México en donde pueda haber el cumplimiento de valores de ética pública, cuando vivimos en un país donde la corrupción es el asunto de todos los días,
desde las esferas más altas de gobierno a las esferas más bajas, donde los asuntos de rivalidad política se dirimen a veces mediante el asesinato, y donde, como usted acaba de señalarlo muy bien, para lograr, a como dé lugar, que depositen en la urna de los votos la mayoría de los ciudadanos, no se toma ninguna precaución de hablarles de algo real, social, político, sino simplemente de dar lemas publicitarios que se parecen a los de beba usted Coca-Cola o cosas por el estilo. ¿Cómo podemos hablar de ética política en ese campo? Pero esto no quiere decir que no haya en nuestra sociedad un recurso, una fuente muy honda, ética, en nuestra sociedad, y que se manifiesta en muchas manifestaciones del pueblo, en la solidaridad del pueblo permanente que le hemos visto, y que también permea movimientos políticos. Pero, desgraciadamente, no es lo que prevalece actualmente en el sistema de gobierno. Muy bien. En el mismo tenor, esa falta... ¿No se presentan? Si no tienen... perdón, Juan Cedillo, de Notimex. Esa falta de programas en las campañas políticas, de propuestas, ¿cómo más se puede evaluar el hecho de que la población esté pegando precisamente el marketing político y que se pueda considerar un candidato más importante por la corbata que usa que por sus propuestas económicas? Mire usted, desgraciadamente vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a un régimen democrático serio. Un régimen democrático supone no solo la capacidad formal de que cada ciudadano vote, un régimen democrático supone muchas otras cosas. Sobre todo supone una cierta cultura política y social mínima que le permita al ciudadano actuar con libertad, con conocimiento racional, y supone también que los ciudadanos no estén sujetos a que su voto se compre. Desgraciadamente, en México vivimos una sociedad donde todavía no tenemos esta cultura democrática, porque los ciudadanos en general son muy pocos los que eligen conforme a un conocimiento racional mínimo de sus intereses y de lo que ofrecen los candidatos, y por otra parte son ciudadanos cuyo estado de pobreza, cuyo estado de desamparo es tal que prefieren recibir algunos dones por parte de quien se los dé que depositar su voto perdiendo esos dones. Entonces, en realidad, es una falta de libertad de gran parte del pueblo, de libertad real, no digo de libertad formal. La libertad formal de depositar los votos la tienen, pero de libertad real, de poder actuar sin coacción. Sin coacción física por prebendas que se les ofrezca. Por esas razones creo yo que nos falta todavía bastante que caminar para que la democracia formal se convierta en una democracia efectiva. Muy bien, adelante. Ya me presenté. Claro. ¿Cómo calificaría usted la disputa entre Labastida y Fox que se está dando en medios? Y ¿qué tan ético sería ¿Y Fox? Perdón, y Madrazo. Madrazo. Sí, sí, sí. Todavía no lo estoy adelantando. Sí. Madrazos de un lado, madrazos del otro, así la califico. ¿Qué importa que dos personas estén dando de madrazos verbales, verdad? Cuando ninguno de los dos nos dice nada de qué harían para cuando tendrían que gobernar. Entonces me parece que... Maestro. Estaba aquí antes él. Ah, perdón. Sí, en su libro de El Valor y el Poder hay una parte en donde usted analiza de nueva cuenta, los valores utópicos, ¿no? Ese área que se consideraba como ilusoria, como valores ilusorios. Y sin embargo hay una parte en donde se maneja la posibilidad de realizar mejoras en esos valores, ¿no? ¿Cómo alcanzar eso? ¿Cómo comprender la utopía en este plano? Mire, toda propuesta moral de cambio de la sociedad tiene algo de utopía. Entonces, si por utopía entendemos la propuesta de una sociedad otra, diferente, pero más valiosa que la actual, que deba normar nuestras acciones para llegar a esa sociedad,
toda propuesta de cambio político tiene algo de utopía. Utopía que puede ser de muy distinta en unos casos que en otros. Lo malo de la utopía es cuando esta utopía, en lugar de verse como un norte, una estrella que regule nuestra acción, una estrella ética que regule nuestra acción, esta utopía se convierte en una sociedad particular diseñada aquí y ahora, y se pretende que esa sociedad particular diseñada aquí y ahora es la que ya cumple la utopía. Eso sucedió desgraciadamente después de muchas revoluciones. Después, por ejemplo, de la última revolución socialista, la revolución bolchevique, la utopía social, que era una utopía de emancipación del hombre, se convierte de pronto en una sociedad rígida, establecida, y se dice ya, se realizó aquí la utopía, entonces ya no se puede hacer nada más. Entonces es cuando la utopía se convierte en tiranía. Muy bien. Esto, ¿podría darse la transición democrática en México con partidos que están secuestrados por cúpulas, por verdaderas mafias a veces, sociedades secretas? Bueno, no sé a qué partido se refiera concretamente, la verdad, no sé. En general, así los vemos, se pelean el poder allí a... Bueno, mire, yo no sé, yo no conozco suficientemente la estructura interna de los partidos de oposición, pero por lo poco que se puede ver desde fuera como ciudadano, bueno, yo creo que indudablemente hay en todo partido de oposición pugnas por el poder, incluso pudiéramos decir grupos en oposición, etcétera. Pero también creo que en los partidos de oposición, tanto... Vamos a hablar claro, ¿no? Mencionando nombres, tanto en el PAN como en el PRD, como en el Partido Verde Ecologista, me parece que hay también ciudadanos muy deseosos de una transición democrática real y hay una base, son partidos con base, hay una base de ciudadanos en estos partidos que son capaces de exigir a sus dirigentes el cumplimiento de ciertos programas democráticos. No que no hay que ser tan pesimista, pienso yo. ¿Y de la sociedad, perdón? La sociedad civil. La sociedad civil, bueno, la sociedad civil está despertando en México, como usted sabe, ¿verdad? Afortunadamente, uno de los elementos más positivos que tiene, que han tenido los últimos años, es este despertar de los ciudadanos común y corriente. Ahora, ¿qué entendemos por sociedad civil? Por sociedad civil, actualmente, es un concepto que suele entenderse en política como el conjunto de organizaciones ciudadanas que no están en el poder como tales, aunque pueden influir en el poder, pero no están en el poder como tales, ni tampoco pertenecen a la estructura de poder económico. Entendiendo por sociedad civil este estrato intermedio entre el poder político y el poder económico, pues una de las grandes de los grandes elementos que nos dan optimismo a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros en México es este despertar de la sociedad civil. Cada vez hay más organizaciones de todo tipo, organizaciones escolares, universidades, institutos de educación, organizaciones religiosas, religiones diferentes, organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones gremiales, en fin, organizaciones de todo tipo que presentan valores éticos, la mayoría de ellos, porque como la sociedad civil, es la que el conjunto de ciudadanos organizados que no tienen el poder, ni el poder económico, ni el poder político, están en mejores condiciones de plantear objetivos que no están corrompidos por el afán de poder, ¿verdad? Por lo tanto, objetivos morales. Por eso es muy positivo. Muy bien. Maestro, ¿podemos pensar que ya tenemos una sociedad democrática cuando existen alrededor de 18 millones de personas metidas en la miseria y las elecciones en México cuestan alrededor de 10 mil millones de pesos, las más caras del mundo? Es decir, ¿se podría pensar que
ciertos recursos podrían ser utilizados más correctamente para resolver problemas de la miseria que para decir que tenemos una democracia formal en la que nadie cree? Bueno, en su pregunta está usted dando la respuesta y muy bien dada. Es evidente que no puede haber democracia, ya lo mencionábamos un poco antes, no puede haber una democracia real, efectiva, cuando una gran parte de la población no está en condiciones materiales mínimas de poder elegir su vida, sino que para elegirla tiene que vender su elección, ¿no? Porque sean inmorales, sino porque tienen que comer. Y es preferible comer a votar por fulano o por sutano, ¿no? Entonces allí no puede haber una democracia. Y luego lo que usted decía también, la manipulación ideológica y mercantil de los procesos electorales hace también muy limitada la democracia. Ahora, tampoco lleguemos a conclusiones excesivas. Seamos realistas, seamos prudentes. No quiere esto decir que no haya posibilidades democráticas, sí las hay, lo que pasa es que están reducidas y limitadas, y que entonces los partidos que deseen, o los ciudadanos de la sociedad civil que deseemos llegar a una auténtica democracia, no se trata de destruir lo que existe, se trata de destruir los límites de lo que existe, que son los que usted acaba de señalar. No tendría que decir otros, ¿no? Y este es el avance a la democracia. Maestro. Soy Marta Casarini y trabajo en el posgrado de educación. ¿Qué reflexiones, maestro, podemos hacer respecto a las utopías educativas? Es decir, ¿cómo las ve usted desde su perspectiva como filósofo, como persona que estudia toda la problemática de la ética? ¿Qué tanta esperanza tenemos o no en este proceso a largo plazo? Bueno, toca a usted, maestra, hay un problema que obviamente le afecta a usted como maestra, que a mí también me afecta, que nos afecta a todos, la insuficiencia de la reflexión y de la propuesta de programas educativos. No solo en nuestro país, esta insuficiencia creo que nuestro país desgraciadamente la comparte con muchos otros, porque estamos en una situación actual de gran crisis, ¿no?, de los proyectos educativos. Pero en México es particularmente grave. En primer lugar, hay el problema de la educación pública. La educación pública no recibe el apoyo indispensable. La educación, usted lo sabe, maestra, no necesito decírselo, ¿no? La educación es el motor fundamental del desarrollo actualmente. Y estamos en una institución donde esto se ha entendido, ¿no es así, señor rector? Claro, ¿no? Espero que parcialmente pero, bien. Pero claro, ¿no? Entonces la educación es el motor del desarrollo y entonces todo recurso destinado a la educación es un recurso destinado al desarrollo, al progreso de México. Ahora, el otro problema, entonces un primer problema, una primera crisis es esta falta de conciencia y de apoyo fundamental por parte del sistema de la educación. Y me refiero tanto al sistema estatal como al sistema privado, ¿verdad? Porque también tampoco estamos en un país donde los recursos privados fluyan a la educación. Hay otros países donde fluyen mucho más que en México, muchísimo más. Pero en fin, tanto de un lado como del otro. Y el segundo lugar, el problema de los valores, ¿no? Es indudable que en México durante muchos años privó un tipo de educación pública que estaba regido por ciertos valores sociales, equivocados o no. No vamos a ver eso, no vamos a ponernos a criticar ahora eso. Equivocados o no, pero había ciertos valores sociales, públicos, que regían la educación pública. Actualmente muchos de esos valores están en crisis, porque la sociedad ha cambiado, porque hemos pasado a otro tipo de relaciones sociales, a otro tipo de problemas, y hay una crisis de valores, es necesario una reflexión sobre esto.